Este es un encuentro de secretarios que en este momento estamos planificando el relanzamiento de los centros de investigación, formación y desarrollo. Estos centros fueron ideados ya en el plan estratégico institucional que fue aprobado por el Consejo Superior en el año 2007. Ya allí se planteaba como uno de los proyectos estratégicos de la universidad la conformación de estos centros, que después su conformación fue aprobada a su vez por otra resolución del Consejo Superior y se conformaron cuatro posteriormente. ¿En qué consisten? Es una forma organizativa que se prevé dentro de la universidad que agrupa o como un lugar de encuentro, digamos, entre equipos o grupos de diferentes facultades, tanto de investigación como de extensión, prácticas sociocomunitarias, carreras de grado, posgrado, que trabajan en torno a una problemática común y que además articulan con en la sociedad, con el medio, en las problemáticas afines. Y en el marco de este relanzamiento, ¿hay algún tipo de convocatoria y alguna actividad en particular? Bien, sí, en este momento entonces justamente la reunión que estamos realizando y las posteriores acciones tienen que ver con convocar a los distintos actores de la universidad a una, como una inscripción, diríamos, en los CIFOD que cada uno prefiera en torno a las problemáticas que está trabajando, ya sea en docencia, investigación, extensión, etcétera.